A veces los pequeños detalles tienen un impacto enorme, y para Charles Leclerc, una mejora a la que Ferrari restó importancia hasta cierto punto, transformó por completo su temporada y le ha dado un nuevo impulso a su lapso ferrarista, que según la Gaceta dello Sport en Italia, estaría por extenderse por varios años más allá de 2024. El 2023 de Leclerc se dividió en dos partes, una a cada lado de un cambio en el coche de Fórmula 1 de Ferrari que dio un vuelco a su forma y a su fortuna. Tanto si se vio afectado por los rasgos del impredecible SF23 de Ferrari, como si vio su estilo de ataque restringido por los métodos de su equipo para domar la bestia, Leclerc tuvo algunos fines de semana inusualmente ineficaces en los dos primeros tercios de la temporada. Eso se vio agravado en ocasiones por las circunstancias que le convirtieron en un actor secundario, como el error de comunicación de Ferrari en clasificación en Mónaco, sacrificar su carrera para apoyar el intento de victoria de su compañero de equipo Carlos Sainz en Singapur o un desafortunado fallo que provocó un accidente en la vuelta de formación en Interlagos. Pero fue el propio coche el que causó a Leclerc los mayores problemas. Y no fue hasta el último tercio del año cuando Ferrari fue realmente capaz de permitirle explotar todo su talento de forma consistente. Los puntos débiles del Ferrari fueron evidentes desde muy pronto, desde la primera vez que rodó en los test de pretemporada en Bahrein, y la sensibilidad del coche al viento se convirtió en un tema recurrente durante la primera mitad del año. Aún así, hubo muchos momentos álgidos, como todo el fin de semana de Bakú, cuando consiguió la pole y terminó tercero, o volver a ser el mejor del resto en Austria y Bélgica. Pero estaba resultando una campaña volátil, ya que Leclerc intentaba combinar su estilo de conducción extravagante con la agilidad inherente del SF23. A Leclerc le gusta manipular el coche con facilidad en la entrada de la curva, aunque eso signifique luego aferrarse a él durante el resto de la curva, algo que suele hacer muy bien y de ahí algunas de sus vueltas de clasificación más acrobáticas. Hay una inestabilidad trasera con la que Leclerc es muy efectivo, pero tiene que ser predecible. El SF23, en sus peores momentos, era cualquier cosa menos predecible, por lo que pasaba de estar en una ventana en la que le gustaba a Leclerc a ser de repente muy difícil de pilotar. El error de Leclerc durante gran parte de la temporada fue presionar para mantener el fuerte tren delantero que desea. Pero aunque esto funcionó algunos fines de semana, también lo castigó en otros, como los choques de Miami y Zandvoort, en los que Leclerc fue culpable de perseguir lo que quería en lugar de lo que el coche podía soportar. Sin embargo, a medida que avanzaba la segunda mitad de la temporada, Ferrari solucionó el peor rasgo del coche, aumentando el subviraje para domar la parte trasera. Esto le sentó mucho mejor a Sainz, quien tuvo un gran momento de forma, incluida la victoria en Singapur, durante un periodo que lo ha visto ser el líder indiscutible de la escudería Ferrari. Leclerc intentó ajustar su conducción para replicar la eficacia de Sainz y aunque Leclerc no era tan competitivo como el español, seguía siendo bastante eficaz. Persiguió a Sainz sin descanso en la épica batalla en Monza por el último lugar del podio y desempeñó perfectamente el papel de apoyo en Singapur para ayudar a Sainz a ganar allí. Sin embargo, una vez que llegó el nuevo piso en Japón, Leclerc pudo empezar a volver al tipo de configuración de coche que prefería. La actualización de Ferrari para el Gran Premio de Japón fue amplia, ya que incluía rejillas revisadas en el borde delantero del piso, el piso, el piso medio y el lateral del difusor, con un rebaje rediseñado del pontón para adaptarse. El objetivo no era aumentar la carga aerodinámica, sino dotar el coche de una carga aerodinámica más consistente. En la era del efecto suelo, los equipos pueden ver un potencial aerodinámico increíble al desarrollar el coche, pero acceder a él en pista es mucho más difícil debido a las condiciones reales en las que rueda el coche. Los coches de Fórmula 1 nunca ruedan en estado estacionario, están en constante movimiento. Y el entorno en el que ruedan también cambia constantemente, con superficies de pistas desiguales, cambios en la velocidad y dirección del viento e incluso condiciones climáticas que afectan el rendimiento aerodinámico. Cuando se trata de coches con efecto suelo, el rendimiento viene dictado por lo bien que se controle el flujo de aire. Puedes pensar en ello casi como un interruptor de luz. Puedes tener un regulador de intensidad o un encendido y apagado binario. El sellado del piso tipo regulador es más consistente y controlado. El sellado tipo interruptor ofrece grandes picos pero grandes pérdidas. El sellado del suelo es fundamental. Por eso, aunque gran parte de los detalles están debajo y fuera de la vista, a menudo se ven cambios en la entrada de los túneles Venturi y en los bordes del piso cada vez que los equipos traen un nuevo piso. Así ocurrió con Ferrari este año. El borde de ataque bajo el piso tuvo tres iteraciones desde el principio de la temporada, con un cambio importante en el perfil resaltado en azul para Miami.
En Suzuka solo hubo un pequeño cambio en el perfil del borde de ataque del divisor de flujo interior, resaltado en verde, que altera la distribución del flujo bajo el piso. Ferrari también aumentó la longitud del pequeño túnel que hay en la zona exterior de la parte trasera del piso. Si es simplemente plano cuando esté en el suelo o muy cerca de él, las cifras de carga aerodinámica bajo el piso serán enormes, pero si lo mueves hacia arriba, aunque sea una fracción, las pérdidas serán enormes. Tener este túnel extendido abierto en la parte trasera, resaltado en rojo, lo hace menos agresivo, ya que el aire fluirá hasta el interior del neumático trasero. El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, describió este cambio presentado en Suzuka como una pequeña mejora, porque en términos de rendimiento no era algo muy grande, pero confiesa en retrospectiva que fue importante y beneficioso para Leclerc en cuanto a su comodidad con el SF23. Con el nuevo piso, Leclerc puso fin inmediatamente a una racha de derrotas consecutivas frente a Sainz, y aunque una carrera no fue suficiente para sacar una conclusión firme, todo lo que siguió llevó a Leclerc a un claro repunte al final de la temporada. Su 2023 ha tenido dos partes, antes y después de Japón, y se describe a sí mismo como mucho más a gusto con el coche desde aquella mejora. Leclerc no exagera cuando divide su temporada, pues la diferencia es abismal. Si no hubiera sido descalificado en Austin y hubiese podido tomar la salida en Brasil, donde tuvo ese desafortunado problema de fiabilidad que provocó un accidente en la vuelta de formación, la racha de 7 eventos de Leclerc desde Japón en adelante habría estado cerca de igualar todos los puntos que sumó durante los 15 fines de semana de carrera anteriores. Para contextualizar, hemos descontado el Gran Premio de Brasil de esta comparación porque Leclerc no tomó la salida, además de su descalificación en Austin porque estuvo fuera de su alcance. No queremos inflar convenientemente los números de Leclerc después de esta mejora. Para ser sinceros, aunque las hubiéramos incluido, todas las métricas a partir de Japón seguirían siendo mejores, pero esto ofrece una evaluación más justa del rendimiento de Leclerc. Más puntos por carrera, más poles, mejores promedios en parrilla y meta, e incluso el mismo número de podios, a pesar de un número considerablemente menor de carreras, demuestran lo brillante que fue su forma al final de la temporada. 3 poles en las últimas 7 carreras también es bastante extraordinario frente al poderío de Max Verstappen y Red Bull, como lo es el hecho de que Leclerc terminara el año con tantas poles como las sumadas por todos menos Verstappen. Y a pesar de ser descalificado en Austin y de no salir segundo en Brasil, Leclerc sumó más puntos que Sainz en los últimos 7 eventos, lo que casi permitió a Ferrari arrebatar el segundo puesto a Mercedes en el Campeonato del Mundo de Constructores. De hecho, solo Verstappen y Lando Norris en el enormemente mejorado McLaren superaron a Leclerc en esa fase final de la temporada. Cuando el rendimiento viene determinado por apenas unas décimas de segundo, los pequeños detalles importan. En el caso de Leclerc, se impuso un falso techo a su capacidad durante un breve periodo de tiempo, ya que Ferrari marcó ese subviraje para compensar su ágil tren trasero. Esa fase de la temporada dejó al descubierto una limitación por su parte que se parece un poco a la que Verstappen tuvo que afrontar principalmente en la primera parte de 2022 con un Red Bull con sobrepeso. Un piloto que es eficaz con la parte trasera en movimiento porque puede manipular su rotación puede tener problemas cuando la parte delantera es débil. El subviraje impone un límite al coche que a un piloto objetivamente más rápido simplemente le puede resultar difícil de sortear. Leclerc admite que odia conducir este tipo de coche. Pero una vez que el piso de Suzuka ayudó a domarlo, se eliminó el techo de la puesta a punto y Leclerc volvió a su mejor nivel inmediatamente. Incluso los grandes pilotos necesitan un coche que les permita hacer las cosas en las que más se destacan. Verstappen es alabado por su adaptabilidad, pero ha habido momentos en los dos últimos años en los que ha tenido verdaderos problemas para batir a Checo Pérez. Eso no significa que su extraordinaria habilidad desapareciera de repente en esos raros fines de semana, sino que simplemente no era accesible debido a las limitaciones específicas del coche en ese momento. A Leclerc le pasó algo parecido tras el parón veraniego. Fue una verdadera lástima, pues nos ha privado de nuevos episodios con Verstappen como los que hemos visto en Las Vegas o Abu Dhabi, cuando han compartido la primera fila. Su respuesta una vez que el coche volvió a estar a su gusto fue contundente, devolviendo a uno de los grandes animadores de la Fórmula 1 a su mejor nivel.